soy Changuito del Monte, vengo cantando mi copla. Yo soy como el viento del norte, nacido medio los cerros. Esta coplita que canto, llevo prendida en mi pecho. Son las coplas de mi padre, que le enseñó mi abuelo. Pachamama, Santa Tierra, no me comas todavía, mira que este jovencito puede dejar una semilla. Pachamama, Santa Tierra, no me comas todavía. Mira que estoy jovencito y puedo dejar semilla. Aquí está el guía Salvita, nacido en La Puna, cerquita al volcán Galán, criado con pantalón barracán y ojotita de cuero y cabra. Aquí está el guía Salvita, nacido en La Puna, cerquita al volcán Galán, criado con pantalón barracán y ojotita de cuero y cabra. Buen día, ¿cómo están todos? Acá el equipo J de Inventando Caminos les quiere mandar un saludo muy especial a todos por el día de la Pachamama. Abrazos. Nos tocó estar hoy acá, en el bordecito de La Puna, a 3.200 metros de altura, en un lugar único, la comunidad de Laguna Blanca, uno de los pueblos más lindos de La Puna. Bueno, mi nombre es Gutiérrez Mabel, soy cacique de la comunidad indígena de Laguna Blanca. Estamos siempre en defensa de nuestros territorios y bueno, por eso hoy estamos celebrando a nuestra madre tierra, porque es quien nos brinda todos nuestros alimentos y en donde nosotros hoy vivimos en armonía y en paz, porque sin la naturaleza no podríamos vivir. Así que para nosotros es una ceremonia muy sagrada en la cual pedimos a cada uno de los visitantes, de todos los que nos acompañan, que lo hagamos con todo el respeto que se merece, porque son ceremonias que los venimos haciendo miles y miles de años. Pero bueno, ahora hubo un señor que es Lucio Cayo Guerra, un hermano nuestro, en donde decidió que hagamos la fiesta aquí en una plazoleta, y allá por el 99 se concentraron por primera vez en este lugar, y no era plazoleta, no era nada, y con una pocheta nomás y 9 paisanas y un coquena se inició la fiesta hoy a los 25 años, que se ha hecho público, digamos, pero es ancestral, milenario, y para nosotros lo llevamos en el corazón todo el buen vivir, el suma y causay que nos brinda nuestra madre tierra. Agradecemos al sol, agradecemos a los apus, agradecemos al agua, agradecemos a cada uno de los humedales, porque nos da el agua para poder también vivir y la luz para poder tener un buen vivir en nuestros territorios. Muy buenos días, queridos turistas. Mi nombre es Raúl Gutiérrez, soy de acá de Laguna Blanca, el delegado en esta oportunidad representando a mi pueblo. Bueno, hoy por vivir la boda de oro, boda de plata, quiero decir, de esta corpachada, la Pachamama. Muy contento, bueno, por recibir mucha gente de todos lados. Y cada vez se va difundiendo más, se va haciendo más conocida la fiesta, y bueno, ojalá pueda disfrutar el que venga y se vaya conforme, y que sea buena estadía, y bueno, y si algo no sale mal, que no sepan disculpar. Y la verdad es que es muy lindo, porque estamos en un lugar sano, una reserva de la biósfera, la reserva de la biósfera Laguna Blanca, que se declaró en el 82, 1982, así que bueno, muy contento por defender nuestra tierra, ¿no? Bueno, mi pueblo está, lo que se ve la pirca, todo de piedra, que es algo ancestral, que venimos manteniendo la cultura de nuestros ancestros, porque ellos marcaban los territorios con piedra. Entonces cada división que hay en este pueblo tiene ya un dueño. Entonces eso hace que los territorios están marcados con piedra. Ya tiene cada uno su terreno, cada uno su pirca, todo hecho de piedra.
Así que bueno, y todavía seguimos manteniendo el adobe, las casas, las culturas. Entonces, tratar de mantener y llevar en generación a nuestros hijos, porque eso nos agregaron nuestros ancestros, así como la copla, esta cultura tan, tan rica, el Chaco, muchos eventos más que se hacen en nuestro pueblo. Tratamos de mantener todo esto, ¿no? Bueno, por supuesto, ordenado. A los 25 años de la Corpachada La Pachamama. En esta fiesta tan importante, que a los lagunitos nos hace feliz, y gracias a ustedes por visitarnos de distintas partes. Gracias a la comunidad originaria por la organización. Estar presente en este momento tan especial, 25 años, como fuese anteayer, como decían nuestros viejos, pero bueno, pasan los años y cada vez estamos más viejitos, pero sí, más fuerte de corazón con nuestra cultura, con nuestra cultura propia que nos dejaron nuestros viejos, nuestros antepasados. Mi tierra, no me comas todavía. Puedo dejar cría y puedo dejar cría. Hoy voy a cantar y mañana todito el día. Paso mañana se acaba de mi pecho la alegría. Donde su cultura está viva y aquí lo estoy demostrando. 31 de julio y empieza. Bueno, y no, como no podía ser de otra manera en este día, el brindis con caña con ruda. Lo soñamos, lo planificamos y lo concretamos. Feliz Día de la Pacha para todos.